Hey, un saludo a todos, este es Marvel Icon 12. Esta vez estaba pensando hacer un video de mi colección, más o menos ir figura por figura y enseñarles más o menos lo que tengo y especialmente mis costumes que tengo como 5 o 6. Y bueno, empezamos aquí con la figura de Black Spider-Man, que fue una de mis figuras en la colección. Aquí lo ven. En la base de Sandman, es una figura que se ha convertido en una de mis favoritas. Ahí lo ven. No se ve muy bien por la luz, ya que aquí está un poquito muy oscuro, pero pero bueno, ahí ustedes lo ven. Se ha convertido en una de mis figuras favoritas, esta figura de Spider-Man. Entonces, ahora pasamos a la área de abajo. Y vemos al primero, que es mi Custom Wolverine. Esta figura es más que todo el Marvel Studios Wolverine, con la cara de Wolverine Origins de Hot Toys. Y simplemente es eso, hasta ahora no he hecho más nada con él. Y a la verdad que esta figura es una de mis favoritas. No es original y tal vez no tendrá el sur un gran detalle, pero verdaderamente que me gusta bastante. Ahí lo ven, mi Custom Wolverine. Entonces, en la parte de atrás está el LR Figures Punisher, una figura bien detallada, la ropa, las armas, los dedos que tiene son dedos que son como de alambre y uno los puede poner en cualquier posición. Viene con dos armas y creo que viene con una ametralladora y un shotgun. El detalle en las botas es un detalle bien bonito. Ese es el R Figures Punisher. Y aquí al lado de Punisher está el Marvel Studios Daredevil. Esta figura es una figura ok, no es la gran cosa, pero a mí me gusta, de verdad a mí me gusta. La figura es una figura que salió hace un tiempito atrás. Ustedes vieron mi review. Si no la han visto, pues les invito a que la vean. Por ahí está en español. La ropa le queda un poquito grande. Me gusta mucho el detalle en el pantalón y en las botas. Las armas, tiene dos pares de chacos y una vara larga. La cara no es un trabajo tan mal hecho. Se parece, diría yo que se parece bastante a Ben Affleck. Y entonces este que está aquí es mi Custom Blade, que lo hice con el cuerpo, con la cara, alguna de la ropa y las armas del Marvel Studios Blade, que ya de por sí es una figura bien buena. También pueden ver mi review en él. Lo que tiene nuevo es le puse un cuerpo de Hot Toys. Le puse un pantalón de cuero, le puse un jacket de cuero, una gabardina y cómo se llama, y quedó bastante bien. Ahí ustedes lo pueden ver, ese es mi Custom Blade. Y este shell que está aquí, yo lo llamo mis Marvel Vigilantes, que son los vigilantes de la noche, y por supuesto este Wolverine. Entonces ahora pasamos al próximo shell de abajo. Y ahí está el Mark III Iron Man. Una figura bien chévere. De verdad que no necesito tener ningún otro tipo de Iron Man, porque este me gusta bastante. Ahora sí, más adelante tengo la oportunidad de conseguir un buen deal en alguno de los otros Iron Man, pues tal vez sí lo compraría, pero con este estoy bastante contento. La mayoría de estas figuras, si ustedes ven aquí, yo tengo reviews en español. Y al lado de Iron Man está mi Custom Tony Stark. Los zapatos de Tony Stark están bien bonitos, bien detallados. Ahí lo ven. Mi Tony Stark tiene su propio Hot Toys. Esta es la cabeza que viene en el Mark III Iron Man. Y decidí hacer un costume. Está hecho con un narrow shoulder body. Y la ropa pues la conseguí poco a poco en eBay.
Y los zapatos que le dije que me gustan mucho, eso los conseguí con ayuda de October Falling, Falling 86 o 88, si no me recuerdo, gracias a ella que me ayudó. En la parte de atrás está Hot Toy Store, una figura muy muy bonita también. Todos ellos, como les digo, tengo review en ellos, ahí lo ven en el stand que dice Thor. Una figura bien 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 chévere. Ahí le ven la cara. El nuevo también está muy bonito. Vamos a ver si más adelante puedo comprarme el nuevo, aunque ahora mismo los que tengo en la mira son el nuevo Batman y Hawkeye. So vamos a ver. Y por último, en este shelf está Hot Toys Captain America, otra de mis figuras favoritas. El detalle en esta figura es bien impresionante. Estoy bien bien contento con esta figura. Ahí lo ven en su stand de Captain America. Muy 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 bonita. Y este shelf es el shelf de los Avengers. Y ahora continuamos con el tercer shelf. Y la primera figura que está aquí es uno de mis últimos customs, que es Superman. Más que todo es el Movie Masters Superman Once Scale de Mattel. Y cómo se llama, le cambié la cabeza. Le pienso cambiar las botas por las de Hot Toys, porque estas las encuentro un poquito altas. Y sí, yo encuentro que el traje es un traje bastante cercano al cómo se llama, al traje de la película. Me gusta mucho cómo la figura se ve. Me gusta que es bulky, ya que Superman es una persona bien bulky, bien fuerte. Y este es uno de mis últimos trabajos en Customs. En la parte de atrás está Batman Movie Masters, también de Mattel. Esta es una figura que compré hace un tiempo atrás. No tiene mucha articulación, pero me gusta mucho el detalle de la figura. Ahí ustedes lo ven, está parado en un stand de Hot Toys. Y un pequeño paréntesis que les quiero mostrar es esta luz que ven ustedes ahí. Es una luz que yo hice en mi trabajo de LED, luces de LED, y eso es lo que le da ese color azul a cómo se llama, a las figuras. Y ahora pues seguimos en esta parte con el New Goblin. Es una figura bien bien detallada. Hay mucha gente que se ha quejado de él, pero verdaderamente yo lo encuentro una figura súper súper muy bien hecha. El detalle de la cara, ¿quién puede negar que ese es James Franco? Y es una figura que está muy 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 detallada. Y las armas que trae dos cabezas, trae un stand. El stand que tiene es un stand bien bonito. Ahí lo ven ustedes que dice New Goblin. Es una figura muy 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 bien, también detallada, que por cierto la conseguí a muy buen precio. Entonces el último en este shelf es otro de mis últimos customs. Ahí lo ven, está en un stand de Spider-Man, y no es nada más y nada menos que Peter Parker. Ahí lo ven, es la cara de cómo se llama, de Peter Parker, que viene en la figura de Black Spider-Man. Y le puse un jacket brown, adentro tiene una camisa de los Falcons de fútbol americano, un pantalón negro, y le puse unos Converse negros. Que algo que me gusta mucho de estos zapatos, déjenme ver si lo puedo captar para que ustedes lo puedan ver, es que vienen con la insignia de Punisher. Los, en vez de decir Converse, traen la insignia de Punisher. No, no se nota muy bien ahí, pero... Y este es uno de mis trabajos. Los últimos dos trabajos que estuve haciendo pues es Peter Parker y Superman. Y este es el tercer shelf, ahí lo ven ustedes, dos de DC y dos de Marvel. Y los últimos, pero no menos de ningún, por ningún motivo, es Miss Star Wars, que hace poco empecé a coleccionar Star Wars. Ahí ven a Jango Fett. Este es el Jango Fett Once Scale de Hasbro, una figura bien bonita, bien detallada. El casco es removible. También tengo review de él en mi canal, si la quieren ver. Y la parte de atrás está Obi-Wan Kenobi de SciShow. Figura bien bonita, viene con dos lightsabers, viene con tres pares de manos, con un stand. La capa es removible.
Bien, bien, bien bonito, Obi-Wan Kenobi. Otra de mis figuras favoritas. Y por último, este es Boba Fett. Si ustedes se recuerdan, esta figura la conseguí en un buen deal, pero no venía con un Rocket Pack. So, yo lo que hice fue que conseguí un Rocket Pack para él. En este caso, pues le conseguí el de Sideshow. Y le quedó muy bien. Usé un poco de velcro ahí para ¿cómo se llama? Para poder ponérselo a la parte de atrás. Ahora mismo no lo puedo quitar porque como tengo una mano con la cámara, se me va a hacer un poquito complicado, pero ya la figura con el Rocket Pack se ve súper bien. Y esas son mis figuras, mi último shelf, que es Star Wars, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y Jango Fett. Y esta es mi colección, muchachos, chiquita, pero bueno, es lo que he conseguido. Llevo casi un año de estar coleccionando, empecé en noviembre del año pasado. Y eso es lo que tengo hasta ahora. Poquito a poco me estoy haciendo las figuras que me gustan. Y veremos, ¿verdad? Hasta dónde llegaré, hasta donde me permita el dinero y hasta donde me permita mi esposa también. So, un saludo a todos, gracias por ver el video y espero que me dejen comentarios a ver qué opinan de mi colección. Nos vemos pronto.